¿Qué hubiese pasado si nos hubiesen respetado el triunfo en el 2006? Bueno, de las cosas buenas, es de que se hubiesen evitado muchas desgracias, porque nosotros no íbamos a declarar la guerra al narcotráfico. Nosotros íbamos a hacer lo mismo, atender las causas. Y no íbamos nosotros a someternos a recomendaciones del extranjero. Y además, como íbamos a gobernar con legitimidad, después de ganar en elecciones democráticas, no íbamos a tener necesidad de actuar de manera espectacular y de hacer eso de pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, ¿no? No teníamos por qué recurrir a eso. Se hubiese llevado a cabo el plan de desarrollo en beneficio del pueblo. También hubiésemos impedido las privatizaciones que se hicieron a partir de entonces. Ya venían, se habían intensificado en la época de Salinas, siguieron con Zedillo, con Fox, pero con Calderón igual. Contratos leoninos, saqueo, robo. Pero también, ahora, una de las cosas importantes es de que siempre se aprende. No es cierto de que uno llega a saberlo todo en un momento determinado de la vida. Creo que se va obteniendo más experiencia, nos hacen el fraude. Yo me dedico a recorrer todo el país, que en el 2006 no lo conocía, pero soy el mexicano que más conoce el territorio. No hay ningún mexicano que conozca todos los municipios de México como el que les habla. Entonces, eso me ayudó mucho. Y ya cuando llegamos, pues teníamos más experiencia. Y otra cosa también buena, fui el presidente de más edad. Ya no creo que esto vuelva a ocurrir en toda la historia. Entonces, también eso ayuda. La edad, experiencia, ayuda, entre otras cosas, porque cuando termina un presidente joven, pues siempre le queda, ¿no?, el ansia de seguir mandando, de seguir detentando el poder. Ya cuando se tiene cierta edad, pues se reafirman los principios de no tenerle tanto apego ni al poder ni al dinero. Yo ya tengo mi trabajo hacia adelante. Me retiro de la política, pero me voy a dedicar a escribir. Además, voy a escribir sobre algo que considero va a ser un aporte para el desarrollo social y cultural y político de nuestro país.